Plata. Still Plata. Finds the cross as well. Aguado! What a good goal that is from Valladolid. Álvaro Aguado's been on the pitch for less than a couple of minutes and he's already found... Y él, que también tiene ese puntito de egoísta de querer llevarse muchas veces el protagonismo que a veces le correspondería a otros compañeros, para mí no siempre elige bien, más allá de que se haga recientes. Pero se va a ir al parón, una situación idílica de estabilidad numérica por los puntos, o sea, con 20 puntos y acaba así, y aún más falta dos partidos. Un ejercicio seguramente entrenado la previa del partido. 61 minutos, sigue lloviendo bajo la lluvia, el saque de esquina, remate y el gol. ¡Gol! Ya hemos visto que Leo sin gol. Como fue Santos. Cuando sale el gol. Perfecto, ahí Cristian Salvador para recuperar. Salvador, buscaba el pase erróneo ahí cuando quería salir Pablo Insua. Luis Pérez. Álvaro Aguado. Encuentra Gonzalo Plata que se asocia con Luis Pérez. Progresa el Valladolid, la tiene nuevamente el ecuatoriano por esa banda. Va a encarar ahí Gonzalo Plata. Quiere irse ahí Gonzalo Plata. Busca línea de fondo, Álvaro Aguado. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Valladolid. El tercero para los castellanos. Zorrilla. Pase aquí de esquina por parte del Real Valladolid. El cambio de juego es muy bueno. Este expósito hace un control maravilloso, aunque luego llegó desde atrás a Aguado y le quitó ese balón. No pudo. Cuidado aquí. La recuperación Gonzalo Plata, Roque Mesa, el canario devolviendo para el ecuatoriano, el remate, gol. Del Valladolid se adelantan los pucelanos, marca Álvaro Aguado. In the right hand side for Valladolid, Aguado changes the direction, find Weissman in the area, he is where he's dangerous, Weissman. Fede, Federico Sanemeterio. Ojo la llegada para Álvaro Aguado. ¡Remate! No llegó por muy poquito, Oscar. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata hacia Weissman, que esperó el balón y estuvo a punto de perderla. Lo mantiene de nuevo Gonzalo Plata. Quiere meterse en el área por fuera. No puede con Bogdan. Y el disparo de Aguado. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Aguado que le pegó a la escuadra! Marca el Real Valladolid en el 37 de la primera parte. Aguado que parecía que le cayó ese balón y... San Cedra o Yanko y Lopa Todokari. De nuevo Aguado, Tony Villa. Balón a la izquierda. Buen balón ahora para Aguado. Aguado que va a buscar el centro. Ese balón es bueno. Gonzalo que deja pasar. Alcaraz que le pega. Gol. Necesario. Por tanto, la jugada era clara. Estuvo inteligente el marroquí al cruzarse en la carrera del central, sabiendo que cualquier roce es cartulina. Soluciones claras como tal, de momento ninguna. No, no. Vamos a ver si esta puede ser una. El balón en largo de Weissman para adentro. El balón que acaba al fondo de las mallas. El primero del Valladolid lo convierte. El uruguayo Lucas Plaza de nuevo para Oscar Plano. Otrora titularísimo. Ahora ya no tanto, pero sí lo es hoy. Qué bien Aguado. Permite Quique Pérez partir desde esa zona del terreno de juego para Álvaro Aguado. Aguado filtrado para Weissman. No hay fuera de juego. Veremos Weissman. No, malo. Estaba repasando datos de estrategia en esta jornada, hasta la jornada 26, el 29% de los goles. Aquí viene Gonzalo para atrás para Cristo. Final del partido. El Valladolid va a quemar todas las naves y va a estar incrustado mucho tiempo en su propio campo y va a tener que vivir las transiciones el Burgos. Aguado filtra Hugo Vallejo. Sí, está ahí, fantástica. Bueno, el balón se lo acaba llevando Aguado. Aguado medio reía, pues no me sorprende, la verdad.
Juan el Falcao con el balón. Qué bien encima Álvaro Aguado. Guerra. Up and low to the feet of Hugo. Poor pass though. Well read by Aguado. And it falls now for Kennedy. Aguado. Either side. Alberto Moreno is one of them.